cuando me dijeron que hoy iban a preparar un ceviche en esta cocina de portada, yo dije, no, me tienen que poner, por favor, con María Eugenia López Llamosa. Claro, buenos días, ¿cómo te va? Chévere, contentísima. Mira, contentísima. A Daniel invitar, hay que invitarlo al programa porque está demasiado chévere. Saludos a Sabrina Ciara también. Esta cocina se la vamos a dedicar a nuestra querida compañera Kerly Ruiz. ¡Ay, por fin! Dios mío, me hicieron algo para poder comer. Que siempre está dieta. Dios mío, siempre me hacen crimas, pasta y me hacen sí sufrir. Puede. Claro, todo esto lo que quiera. Comer, ¿sí? Es la mejor comida para una cena, para un almuerzo. No saben las ventajas para el cuerpo que tiene un ceviche. Así qué es. Rico. Así es. Además que ese limón, ¿verdad? Nos sube todas las defensas. Ay, Dios mío, aparte que nos quita la ansiedad. Sí. Claro que sí. Alta en vitamina C. Pues bueno, vamos a utilizar para el ceviche tradicional. Ajá. Un pescado blanco. Un secretico, tratar de utilizarlo fresco. No compremos esos que son congelados porque evidentemente le cambia la textura, así que necesitamos pues que sea un pescado que vaya a ahí dar el resultado. Ahí está en pantalla los ingredientes, Mariela. Ahí está la receta. Yo con mi collar torcido les digo que copien y tomen nota de esa receta deliciosa, ese ceviche, que es sencillito de hacer, ¿no? Sí. Claro que sí. Bueno, aquí tenemos nuestro pescado. Fíjense ustedes, está limpiecito, fileteadito y luego cortadito en cuadritos. Ajá. Tenemos cebolla, pues yo no conseguí cebolla morada, que es la tradicional que se utiliza para esta receta, pero bueno, utilizamos la blanca, que también se va a ver bonito. Tenemos ají dulce, utilicé tres colores para que se viera esa explosión de colores allí, y tenemos el ají picante. Qué rico. Utilizamos qué que sabroso. Es así larguito, y bueno, cilantro y nuestro jugo de limón. Mira, Mar, yo siempre tenía una duda, mi mamá siempre me quiere consentir y me quiere hacer un ceviche, pero me dejó el pescado con el limón por 3 días. No. Ay, Dios mío, cuánto tiempo que colocarle el limón. Mira, hay personas que les gusta sencillamente que esté apenas cocido. Eso ocurre, eso ocurre entre 10 minutos y 20 minutos. Okay. Pero si usted quiere un pescado más firme, con una hora está perfecto. Ya de ahí en adelante vamos a comer. No, ¿sabes qué le coloco yo a veces? Maíz tostado. O si no quieren colocarle limón, parchita, para las personas que a lo mejor no les gusta mucho el limón. El maíz tostado en Perú le dicen canchas, ¿no? Sí. Te lo comes con las canchas. Sabroso. Claro, y en Perú lo acompañan también con yuca, con boniato. Con plátano. ¿Vas a compartir conmigo? Por supuesto que te lo voy a... Aunque tú no compartes tus canelones conmigo. Bueno, que tú no los pruebas porque dicen que esto tiene no sé cuántas calorías. Bueno, mientras aquí discuto si Kerly me va a dar de este ceviche que le hemos preparado la mañana de hoy, en esta semana de aniversario de portada, nos vamos. Momento de seguir con este ceviche de medio que me encanta. ¿Ah? ¿Eso? No, tú Yo voy a llamar a Kerly porque este plato es del Kerly. Ya va. Esta cocina es mía. ¿Acaso tú me diste de tu chupe ayer? No, ¿verdad? Que se comió chupe. Todo el chupe y no me lo queríamos. Yo no sabía que tú querías chupe. Yo quería chupe y se lo comió todo, Mar. No puede ser. No puede ser. ¿Alguna vez han visto una sola? Ahora no le doy ni ceviche. Ahí están los ingredientes. Mi mamá la vi ahorita en el camerino anotando los ingredientes y la preparación. Bueno, es sumamente fácil, ¿verdad, Maru? Sí, fíjense ustedes que lo que hemos hecho es mezclar el pescado con los ajíes y la cebollita cortadita. ¡Qué rico! Vamos a terminar de agregarlo. Yo particularmente utilizo cuchara de madera o plástica para mover todo lo que tenga ácido. No me gusta el contacto del metal. El metal, sí. Entonces vamos a colocarle el punto de sal antes de agregar. No mucha, Manu. Un poquito de sal. Tú sabes la retención de líquido, el sodio. Claro, el sodio, la cosa. Bueno, y sencillamente vamos a cubrir con el jugo de limón. Y por último le vamos a agregar el cilantro. Perfecto. ¿Por cuánto tiempo debe estar el limón? Mira, eso depende del gusto, pero mínimo 10 minutos. 10 minutos. ¿Y qué cantidad al gusto el limón? El limón hasta que lo cubra, hasta que lo cubra. Para poderlo cocinar. Y lo que vamos a hacer es que al momento de servir, fíjense ustedes, yo tengo nuestra cucharilla de servir, tiene huequitos. ¿Para qué esto? Para que quede gran parte de ese limón aquí. Claro. Y vamos a hacerlo qué bonito. Rico. Mari, una pregunta. En esta presentación lo muestras con cebolla blanca, pero también puede ser con cebolla morada. Es con cebolla morada. Yo no la conseguí. Bueno, ya todos sabemos que el tiempo en Caracas está difícil, que no podemos... Las colas, pero no importa. La cebolla esta resuelva que tenemos en pantalla, resuelve claro, y funciona. Es lo más importante, no es limitativo. Resolver. Ya nos dimos cuenta que no es limitativo no tener... La cebolla morada. Además que la cebolla también le da ese toque tan sabroso. Rico, rico.
Aparte que lo importante del ceviche es que lo podemos guardar en la nevera. A mí me dura docenas. Pasan los días y no se daña. A mí me dura docenas. No, sí se daña. Ah, sí, sí se daña. Claro. O sea, me lo he comido dañado. Bueno, esto le cambia la textura. El limón es muy delicado. No podemos tenerlo mucho tiempo. Permiso, no, 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 permiso, 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 permiso. ¿Qué vas, Kerly? Por favor. Ay, Dios, ¿y yo? Este es el mío. A ver, ¿cómo quedó? Ay, tan linda. Dios de la vida. De verdad que para la dieta es lo mejor del mundo. Te quedó, Maru, espectacular. Bueno, disfrútenlo, háganlo en casa y ya vieron. La cebolla no nos limita. Así es. Y si se les olvidó tomar nota de los ingredientes y preparación de esta receta, visiten nuestra página web www.venevision.com, sección portadas.